Editorial, sábado 21 de septiembre 2019. La educación técnica en la provincia de Pallasca. El 23 de septiembre se inicia la semana de la educación técnica en el Perú. Asimismo, la estación de la primavera y el día de la juventud. La educación del estudiante, según las modernas concepciones pedagógicas, involucran los diversos campos de la actividad humana, las ciencias, las humanidades, la cultura física y la tecnología. Todas estas disciplinas contribuyen para que el educando desarrolle sus inteligencias múltiples. En el marco de la Ley General de Educación en el Perú, la implementación del área tecnológica se desarrolla tanto en el nivel primario, secundario, en el centro y en el nivel superior. Uno de sus objetivos es precisamente desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el trabajo dependiente o independiente. En este sentido, en la provincia de Pallasca, felizmente, esta modalidad se implementó hace buen tiempo. En el nivel primario tuvo sus antecedentes en las escuelas prevocacionales de Cabana, Tauca y Pallasca. En el nivel secundario, en cada grado de estudio se desarrolla esta área según la infraestructura, materiales, maquinarias y equipo tecnológico que posea cada institución educativa. En el CEPRO, o Centro de Educación Técnico Productiva, aún las tareas no se desarrollan a cabalidad. En la provincia de Pallasca se han creado el CEPRO Cabana de tipo público que brinda las especialidades de carpintería, cosmetología, electricidad, manualidades, industria del vestido y tejidos a telar en sus diferentes sedes de Cabana, Guandoval, La Cabamba, Pampas y Tauca. También se encuentra y se cuenta con el CEPRO Miguel Villavicencio Torres, de carácter público, con sede en Tauca, y el taller de artesanos Don Bosco, que la operación Mato Grosso ha fundado en este distrito. Se ha implementado trabajo de mosaico de piedra, vitrales, dibujos técnicos, bordado, tejido y hasta reciben clases de danza y canto. En el nivel superior se imparte educación en los Institutos de Educación Superior Público de Cabana, Copacabana de Yapo y Narciso Villanueva Manso de Conchucos, con diversas especialidades. Es justo reconocer que la educación superior tecnológica en la provincia de Pallasca forma estudiantes en los campos de la ciencia, la tecnología y en las artes, para contribuir con el desarrollo individual, social, inclusivo y su adecuado desenvolvimiento en el entorno laboral local, regional y nacional. Por lo que se desea que la educación superior técnica de calidad debe ser promovida entre los jóvenes como alternativa a la universitaria. Felicidades a estos centros educativos que están formando a una nueva juventud en la provincia de Pallasca.